Llegó el momento, Teto. Ya alguien me choteó donde tú estabas. Le metí 11 días preso por tu culpa. Y esto se acaba hoy. Llévame hacia Residencial Brisas de Calley. Dirígete al sur por Puerto Rico 206 hacia Avenida Roberto Díaz. Por ahí vamos. Según esto dice que llegué. Ay. ¡Chamaquito! ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tú eres de por aquí cerca? Sí. Ah, mira, es que lo que pasa es que yo estoy buscando un amigo mío. Él se llama Teto, no sé si sepas quién es. No sé quién es, pero ¿cómo es él? Pues mírale, gordito, trigueñito. Mucha gente dice que se parece a mí. No. ¿No sabes? No. Ah, mira. ¿Y ahora? ¡Ya! El mismo. Papá del papá nuevo de Heriberto, el cachetero ese. Ajá, ¿en serio? Sí. Ah, pues yo no sabía. Teto de padrastro. Qué chistoso. Nada, ¿y cómo yo lo puedo conseguir? Porque eres bien pana mío, está loco de que yo lo vea. Ok, mira. Coges por esta misma calle, uh-huh. Al segundo parking, uh-huh. Al final hay un apartamento que dice H82 en el apartamento de él, yo creo que es el 84 por ahí. Ah, ahí mismito. Sí. Ah, pues perfecto, gracias. Dale. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Hablamos. Hoy yo te voy a pillar a ti, papá. Hoy es el día. ¿Cómo diablos yo consigo el tipo este? Porque se me va a querer esconder. Y yo no sé, pero yo no me voy de aquí hasta que no lo vea. ¡Lo encontraste! No, por favor, chavaquito, no me asustes así. Pero una pregunta, ¿por qué tú lo buscas tanto? ¿Tú eres guardia? No, yo no soy guardia, chico. Me vas a matar del corazón, muchacho. ¿Cuántas horas tú llevas buscándolo? Desde que te vi ahorita estoy buscándolo, llevo aquí parado. ¿Tú estás seguro que es aquí? ¿Tú no me mentiste? Sí, es aquí. Lo que pasa es que él no sale porque él come y ve televisión. A veces va a casa y lo que hace es pedirle un pote de salsa o sal y lo que es a buscar comida porque es un afrentado. Sí, es un afrentado y es un fregado. Sí. Definitivamente estamos hablando de la misma persona. Sí. ¿Pero y cómo diablos yo puedo hacer que salga de aquí? Yo tengo que pillarlo hoy, tengo que encontrarlo hoy. Bueno, yo tengo un método que te puedo ayudar. Bueno, sí te puedo ayudar. Bueno, pues dale. Tienes que pagarte los dulces. ¿Los dulces? Estás chavando, estás jodiendo. No, en serio. ¿En serio? Sí, tienes que comprarme dulces para yo ayudarte. De los de Bellón, más nada. No seas afrentado. Dale. Dale. No corras, que tú no vas para ningún lado. Ah, no, es que yo no me iba, es que iba a buscar algo. ¿Cómo estás, Cheche? Pues a mí me va mi hermano y por tu culpa. Ah, pues no, está bien, pero mira, nos vemos después que tengo algo que hacer. Pues no, mijo, porque tú sabes muy bien lo que tú hiciste y tú y yo vamos a resolver ahora mismo. Ay, pues mira, hermana mía, de verdad, porque tú no sabes que esto fue presión de grupo. Estos chamaquitos que están por aquí son un jeguero de farfulleros y me mandaron a hacer eso. Fue por impulso. Pero tú no choteaste, ¿verdad? Pues no, papá, porque yo le metí 11. Le metí 11 días y no choteé. Vale, métele el cachetero. Qué bueno, pues corre mi cuenta nueva, ¿verdad? Pues no, mijo, porque tú ni te imaginas las que yo pasé allí, ¿ok? Tú ni sabes las que me pasaron allí, papá. Y esto no se resuelve con un apretón de mano. Tú y yo vamos a resolver. Mándala ahí.
cierra todo. Macho. Pues mijo, ¿qué vas a hacer? Si tú vas a ir que todo lo haces, yo no lo meto. Métele, 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 para que no se agache tu lado. Por lo que te hiciste, gordo. Diablo. Qué bonito, ¿va? ¿Qué es lo que yo acabo de ver aquí? ¿Ah? Nada oficial, déjeme explicarle, por favor, oficial. Tú te callas, Cheche, que yo sé lo que yo acabo de ver aquí. Agresión, daño a la propiedad, alteración a la paz. Tú estás preso otra vez y no lo sabes. Pero oficial, déjeme explicarle, usted no sabe lo que él me hizo. Mira, Cheche, yo sé lo que el hijuepú este hizo. Ah, pues que espera, gente, el oficial. Gente, lamentablemente no se puede hacer nada, Cheche. Mira, oficial, de verdad que ya yo he cambiado un montón. Ya yo no soy el mismo de antes, yo estoy hasta recogido. Yo hasta me casé. Tengo hasta un hijastro, ¿quién lo diría? Mira, vengo ahora, voy para el supermercado. Ajá. Y ponte a fregar que mira bastante pipita que tiene. Ok, sí, yo estoy sirviendo algo. Carne iguales se comen. Espérate, espérate. ¿Cómo que qué es eso que tú no puedes hacer nada? Y tú te toca, cállate. Pues, lamentablemente la evidencia que hay no sirve para justificarlo en un tribunal porque tiene la cara tapada. ¿Cómo que no, oficial? ¿Cómo que no va a servir? Mira, la misma ropa que nunca se quita, las mismas tetas, la misma pipa, tiene todo. Pues, lamentablemente, así es la justicia. No hay evidencia que apunte que sea él, así que se parezca, en el tribunal se cae. Ahora, yo vi con mis propios ojos como tú le rompiste la ropa a él, así que lamentablemente tengo que arrestarte. Ay, por favor, oficial, usted sabiendo lo que él me hizo a mí, usted me va a tirar a mí. Es más, usted sabe lo que me hizo la otra vez. Mire, chequéese. ¿Todo bien? Ya limpié todo, ya organicé los roles por sabores. ¿Por sabores? Sí. ¿Cómo tú sabes eso si no tienes la hipótesis? Yo no me he contado que yo estudié cronología y que yo sé, yo tengo como un don especial para saber. Sí, espera. Sí. Hola, Cheche, ¿tú cómo estás? ¿Tú por aquí? Pues sí, mijo, lo que pasa es que esta noche voy a ver el juego en casa. Invité un par de panas y vine a buscar un par de cervezas, así que dame de lo que tengas ahí surtido. ¡Qué brutal! ¿Y yo puedo ir? No. Ok, como digas. Yo me invito a tener esto preparadito aquí, mira. Gracias. ¡Nos vemos! Pero, policía. Pero, policía. Sí, lo que pasa es que, mira, yo estoy en un sitio, entonces yo acabo de ver un muchacho que se acaba de ir, humo, bocacho, está como una traje tuerca aquí. Y yo le aconsejé que te fueran un taxi y no quiso coger un taxi. ¿Sí? Vete, hasta casi lleves quedado dos horas por ahí, sí. Manda un carro prieto. Sí, gordo es, feo. Gracias. Y me cogieron y me pararon y me dieron hasta por feo. Y me dieron un montón de tickets. Teto, ¿tú hiciste eso? Teto, no lo niegues, si el guardia te choteó. Bueno, yo lo hice porque yo estoy cumpliendo con una responsabilidad social. Él está humo. Y él estaba bien humo como tú en casa de radio y hacía algo malo por ahí. Mi responsabilidad era, ¿por qué hay humo? Ni qué borracho, si yo no bebo, esas cervezas no eran para mí. Esa es la excusa que dicen todos. Tienes que buscar ayuda.
¿Pero cómo tú vas a hacer eso si eres un cliente fiel de mí? ¿Tú lo vas a creer a él? No, mijo. Tú lo haces para hacer daño. Tú eres más malo que una Schaefer caliente. Alcohólico. ¿Lo ves? Brother, disculpa. Y tú te me vas de aquí. Ya me tienes el negocio de Falcao comiéndote las papitas, bebiéndotelo todo. No haces tu trabajo. Te tienes que ir ya. No, pero si es que yo... Ya, vete. Vamos. Te tienes que ir. Así en esa, te tienes que ir ya. Ah, pues sabes que de mejores sitios me han botado, ok, me voy. Vete. Y esto me lo voy a llevar porque estoy pesado, ¿sabes? Vamos. Lo mejor que hace, porque ese tipo te daña la imagen del negocio. Nos vemos, lo mejor que hiciste. Mira, oficial, no es por tirar la mala, pero es que yo le tengo ya miedo a este tipo que se pasa acosándome, me rompió mi copa. Mírate tú, cállate la boca. Dale gracias a Dios que son los tribunales no se caen, porque las ganas mías es de verte a ti por eso, condenado. Así que, ¿sabes qué? Teto, te voy a dar a ti el break ahora, porque lo vi. Cheche, tienes hasta la noche para que tú le compres una camisa nueva a él. Pero si es que Teto dice que tiene como 10 camisas de las mismas, él tiene más en la casa. Si tú le crees, si esa camisa es la única que tiene, esa camisa apesta a diablo. Esa camisa él se la quita y sale andando detrás de él para que no lo deje. Pero te voy a decir una cosa. Tienes hasta la noche para que le compres la camisa nueva o te denuncio. Ya lo sabes. Y vengo ahorita. La verdad que tú tienes más leche que un par de tetas. Ya lo sabes, 3X o 2X. Y que sea de marca. Yo no voy a estar 2 horas escogiendo una camisa Teto. Yo cojo la primera que ve y ya. 4X, no es 3X, tío. Pero hasta esta está demasiado linda. Y yo no le voy a comprar una camisa linda. Yo no le voy a hacer el jueguito. Yo lo que voy a hacer es que le voy a comprar la más fea que vea. Para humillarlo. Para que se abochorne. Como esta. Esta misma ahí. Vea como el diablo y a peso. Me la llevo. ¡Teto! Llegué con tus regalitos. Deja que vea el regalito que le tengo. La copa de fue a esta. Bueno, lo prometido es deuda y para que no estés de chota ni diciéndole nada al guardia ese, aquí tienes. En cajita y todo. Mala mía por la caja que es de Navidad, lo sé, pero el detalle es lo que cuenta, que te lo puse en una caja y todo. Pero ábrela. Ok, el detalle es lo que cuenta. ¿Te gusta fastidiarme? Ahora, súfrete esa. Con esa camisa va a ser la que te vas a poner. ¿En serio, Cheche? ¡Qué lindo! Yo nunca había tenido una camisa tan bonita, mira. Y de Visayas. ¡Qué lindo, mira! ¿En serio? De verdad que no puedo aguantar la emoción. Está bien linda. Gracias, Cheche. Gracias. Mira, está linda como la de Bad Bunny. Sí, como la de Bad Bunny está linda. Bad Bunny. ¿Qué Bad Bunny ni qué Bad Bunny? Anyway, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Pero fíjate, pay, está a la moda. ¿A la moda? ¿Pero tú eres loco? Sí, está a la moda. Me dijo pay. Pay Castro. Cheche, me dijo pay. Tú sabes que llevo 3 días viviendo aquí buscando que me dijera pay por fin. Lo que hoy es el mejor día de mi vida. Aproveche. Gracias, Cheche. Uy, muchachos, miren lo que me regalaron. Pero en mi vida, ¿había visto yo una camisa tan porquería como esa? Qué envidiosa. Ya quisiera tener tus flores como las mías.
Pero tú te haces tener más lindo. Gracias, pero cómprate algo más decente, porque conmigo no sale así, mijito. Ay, Dios mío, qué porquería, Dios mío. ¡Deo! Sí.